Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FraFilter. En este video verán, muy probablemente, esto va a depender de cuando lo suba también, porque lo estoy grabando el 9 de septiembre, capaz me tardo unos días. Pero bueno, tienen el último video de FIFA 23 en este canal. Un video que yo tenía pensado hacer solo haciendo un club tour. O sea, enseñándoles de que miren, pues tengo tal jugador, así. Pero dije, pues mira, si es el último video, yo creo que a la gente le gustaría que haga una despedida digna, ¿no? Ya me despedí de Twitch, o sea, de los streams de Twitch hasta que salga el EAFC 24. Y dije, ¿por qué no? En este video no solo muestro el equipo cómo queda, sino que me pongo a craftear. Me pongo a craftear y pues intentamos sacar esas últimas cartas que no tengo en el club. No voy a estar 3 horas, este video no, tampoco quiero que dure 3 horas, pero quiero que sea una plática mientras vemos el club, porque también eso es lo que quería, ¿no? Como tener una plática, reflexionar sobre el año, sobre todo lo que pasó, todo esto. Mientras estamos haciendo SBCs por última vez, ¿no? Que yo ahorita llevo 2 horas haciendo SBCs, pero la razón no es de que, no sé, por gusto o lo que sea. No es que me aburra, pero pues preferiría ya no hacerlo. Pero lo hago pues para tener un club más completo, o sea, para tener el club lo más bonito posible para ya cerrar. Entonces es lo que vamos a hacer en este video, hacer SBCs, hacer esta mejora que metieron de los level up, hacer los 5 footies, si me dan ganas hacer a Carvalho, o sea, básicamente hacer pues SBCs, ¿no? Creo que también metieron un icono, si no estoy mal o me equivoco. Sí, mira, aquí está el icono repetible ya para siempre y te pide una plantilla de 92. También podemos hacer iconos porque yo no tengo ni a Pelé ni a Nazario, entonces pues intentar sacarlos. Pero todo esto mientras hablamos un poco del año. Y pues bueno, para empezar, pues sí, no aclarar para la gente que tenga dudas, este video es el último, pero de FIFA, pues literalmente de FIFA 23. Yo digo que no sé si lo voy a sacar así tal, porque, a ver, yo no sé, por ejemplo, si salga Nazario, los únicos jugadores que se me ocurren que me puedan hacer regresar a FIFA es Nazario, Nazario Gullit y no me acuerdo quién más. Esos son de los iconos, que ya parece que ya no van a sacar iconos, pero bueno, entonces, de iconos esos, y luego de cartas transfer, Ramos. Son los únicos. Entonces, por eso mismo les digo, capaz subo este video y luego, no sé, una semana después hago la review de Ramos o de Nazario o así. Que sea la última review. Porque eso, pues sí, me parecería que valdría la pena hacer. También en este video quiero dar como que mis cartas favoritas por posición, pero, o sea, que sea mis favoritas y las mejores. Como que la mejor para mí, el mejor lateral derecho, y decirles uno que me gustó, que a lo mejor no es el mejor, pero que me gustó. Y lateral izquierdo, el mejor del juego para mí y el que más me gustó. Y así, ir por posición. Otra vez les digo, es un poco de todo, básicamente. No vamos a hacer solamente una cosa. Y bueno, la verdad es que sí, me daba un poco igual, o sea, es el FIFA como que más me da igual así de, y me gusta obviamente porque me tengo que desconectar, me va a ayudar mucho también, pues como últimamente ya no he subido reviews ni videos, porque yo sé que está el meme de que no chambeas y así, y yo sé que mucha gente va a decir, no mames, ¿por qué estás descansando? Que no sé qué. Es algo que cansa y yo sé que mucha gente no lo sabe, entonces lo digo de una vez. Aparte que hay un montón de cosas que ustedes de por sí ya no saben, o sea, de problemas que uno suele tener y que no son problemas de poca cosa. Han habido problemas muy fuertes que he tenido durante el año, pero pues hemos seguido chambeando. Uno que sí me limitó un poco durante un tiempo, pero le seguí dando, fue una lesión en la espalda y una lesión en el hombro. A tal grado que sí, ya sabían momentos, por ejemplo, en Metamorfo. Desde Metamorfo tengo ese dolor, o desde mucho antes. Pero ya así fuerte empezó en Metamorfo.
y en Footy seguía, pero pues uno tenía que seguir trabajando. Y obviamente a mí no me gusta decir de que, ay, es que me duele esto porque no sé qué, porque yo sé que lo que me van a decir, que descanse. Pero si les digo que no puedo descansar, van a decir, bueno, entonces, o sea, como que se ve como, bueno, entonces, ¿qué pedo? ¿Cómo te ayudamos? ¿Sí me entienden? Es como cuando una persona tiene un problema y tú le quieres ayudar y no se deja y va así, pues, puede parecer raro como, bueno, hermano, entonces te andas quejando, pero ¿cómo te ayudo si no te dejas ayudar? Era algo así, por eso no decía nada. Y les digo eso ahorita porque, pues bueno, necesito descansar tanto por lo mental, tanto por lo físico, ¿no? Físicamente, ya ahorita me siento mejor, tiene rato que voy al fisio. Pero sí hubo un tiempo que les digo que sí me sentía muy de la verga, pero pues había que seguir chambeando. ¿Qué más? Ah, sí. Entonces, yo tengo unos planes en EAFC de hacer un contenido, hermanos. No estoy diciendo que revolucionar el canal tampoco, porque ustedes ya saben cuál es mi ritmo de trabajo y ya saben qué hago, ¿no? Son reviews. Yo hago reviews. Yo me dedico a hacer eso. Entonces, tampoco les voy a... Por ahí en España dicen así, ¿no? Vender la moto. O sea, no les voy a echar mentiras de que no mamen, lo que se viene el año que viene, voy a hacer un contenido que nadie... No, voy a seguir haciendo reviews. Pero la cantidad de reviews... O sea, quiero hacer la mayor cantidad de reviews que jamás haya hecho de cartas de oro. Porque si tú te fijas en mi canal, es más, si quieren lo podemos ver ahorita mismo. En mi canal yo no suelo... Frafilter música, ¿sale? Ah, no sé, es que sí sale, pero yo lo había buscado. Bueno, reviews de, como les digo, cartas de oro, no hay. No, a ver si me deja bajar así hasta FIFA 21 o así. Pero cartas de oro, por ejemplo, este año, porque me acuerdo, esto sí lo chequé. Hice review de como 5 cartas de oro. Cuando probé, o sea, no sé, 60, 70, y saqué clip de todos, pero... Como me abrumé tanto por hacer tantas reviews, me abrumé tanto que no terminé, que terminé pues no sacando nada. Y ahora el objetivo pues este año es pues probar una carta, sacar la review. Probar una carta, sacar la review. Y así irnos. A ver, esto no lo voy a borrar. No, sí se tarda mucho. Aparte que se está trabando, pero no me está fallando el internet. La verdad no sé por qué. No sé por qué pasa esto, pero bueno. Pero eso, por eso no hago las reviews de un Harry Kane, por ejemplo. No mames, o sea, Harry Kane, pues sí, muy bien. Harry Kane de 99, pero mejor esperarnos. Mira, hacer una review. Tengo aquí review de Haaland de oro. Pero es que es la review de Haaland de oro. Benzema de oro. Y ya. También porque luego salen SBCs, pero es que, o sea, miren, Mbappé. O sea, 3 cartas de oro. Hice review de 3 cartas de oro, cabrón. No mamen. O sea, nada, prácticamente nada. Y pues si buscamos esto en otros FIFAs, pues nos vamos a encontrar con el mismo resultado. Nos vamos a encontrar que tampoco hice la gran cosa de reviews. Y pues es algo que quiero hacer este año. De ahorita que estoy implementando esto de reviews dobles, no se está trabando esto, ¿verdad? Me da miedo que se trabe. Sí, estoy implementando esto de reviews dobles, de reviews triples. Quiero empezar a hacer así un montón de reviews, así cantidad machín. Ya sé que mucha gente, ah, es que cantidad, más que calidad. No me importa. El objetivo del canal nunca ha sido traerles una calidad de editada, porque no es lo que le gusta a la gente, no es lo que vende realmente. En las reviews la gente es contenido rápido. Así como si ya está acostumbrado a la gente ahorita por una costumbre que viene de TikTok y que viene de eso, ¿no? De contenido rápido. Aquí, por ejemplo, hice review de Iñaki Williams, entre comillas, en FIFA 19. Es, digamos que es la única carta de oro. Pero en FIFA 20, las cartas y las reviews de FIFA 19 se van a quitar rápido, van a ver. No mamen, este especial. ¿De cuántos suscriptores? 4000 suscriptores, no mamen. Bueno, en FIFA 20, reviews como tal, hice 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 reviews de cartas de oro. O sea, en FIFA 20 hice más. Y porque no subí reviews casi en FIFA 20. Sí hice, pero no hice tantas.
hice más reviews de cartas de oro en FIFA 20 que en FIFA 23. O sea, es a lo que quiero llegar. Que no, y no nada más yo. Normalmente tú checas pues, cuentas de reviews y cartas de oro se ven, pero como caducan tan rápido, no se ven. Entonces lo que yo quiero es, me vale verga, o sea, empiezo a jugar y desde el día 1, desde el día 2, voy a subir reviews. Van a decir, ay, es que el gameplay, no sé qué, el gameplay va a cambiar en cada parche. O sea, sería una estupidez esperarte mucho tiempo para hacer una review solo porque va a cambiar el gameplay. El gameplay va a cambiar siempre, entonces nunca, o sea, nunca hago, ¿saben? Nunca hago la review de una carta de oro, porque pues siempre va a ser diferente. Eso es lo que quiero llegar. Y en FIFA 21 sí hice más reviews de cartas de oro. No muchísimas, pero sí hice más. Ahorita que estoy viendo. Hasta aquí llegaron. Hice review de Havertz y Werner. O sea, ese tipo de reviews son las que quiero hacer. Reviews Havertz, Werner, Hazard. Ya son 3, 4, Varane, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Algo así quiero hacer. Algo así quiero hacer. O sea, no todas, pero algo así. Lo digo porque, por ejemplo, aquí hice review de cartas de 80 de media. Lo que podría hacer es de que 5 cartas que te recomiendo por menos de 10.000 monedas. Y luego así de otra cosa y así. Entonces, pero ya. Bueno, me puso a platicar un vergo de esto, pero es que sí quería que quedará claro como lo que quiero hacer. Que en estos FIFA sí hacía mucho review doble. Y que después lo terminaría de abandonar. Porque en ese entonces ya dejó de funcionar. Ahorita ya a la gente le gusta mucho. ¿Cuánto llevo de video? 11 minutos. Ah, está bien. Está bien, está bien. No llevo mucho. Yo pensé que llevaba más. Entonces sí, o sea, quiero traer un contenido así que tú digas. Me voy a meter al canal de Fra y voy a ver 30, 40 reviews de cartas de oro. Obviamente, no solo las cartas de oro pues son importantes. Obviamente van a estar los SBCs, tal vez un par de objetivos. Pero sí, la intención va a ser lo más rápido que pueda. Cuando pruebe una carta, sacarle review. Para que ya tengan mi opinión de ese jugador. Y sí estoy emocionado porque A mí sí me interesa mucho la inclusión de las mujeres en el modo de juego, porque creo que van a haber muchas cartas, tanto de héroes como iconos, iconas, no sé, y cartas de oro también, que pueden estar interesantes, le puede traer algo curioso, vaya 1085 de mierda, pero bueno, le puede traer algo ahí interesante al contenido también. Imagínate los totis, a lo mejor el toti número 12, que sea putelas, no sé. Y pues sí, no sé, tengo muchas, es que son como incertidumbres, pero que no me dan miedo, o sea, me causa emoción lo que nos prepara, lo que nos depara, mejor dicho, EAFC 24. Y pues también traigo ahorita yo un proyecto, que ya creo que ya lo han escuchado, sobre música, que le está yendo bastante bien y pues tampoco planeo abandonarlo. Claro que me voy a enfocar mucho en el juego y eso va a hacer que sí lo descuide un poco, pero aún así pues el plan no es dejar de hacer eso, que para la gente que tenga dudas, es un canal llamado Maitofra. Miren, si quieren los pongo aquí rápido para el que le interese. Está en TikTok y está en YouTube, pero hago análisis de canciones, de álbumes. Aquí hice un análisis de una canción de Mac Miller. Aquí hice un análisis de una canción de Kendrick Lamar. Aquí hice un, que no he terminado, un análisis. Llevo un análisis 20 minutos de un álbum de Bad Bunny. Llevo 20 minutos, pero no llevo nada del álbum. Y me falta una parte 3, parte 4. Hasta probablemente una parte 5. Pero eso. Hermanos. No sé, tengo muchas. También, obviamente, estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores y eso me emociona porque pues es como motor. O sea, es un motor para mí, ¿no? Como mientras uno tenga una meta, un objetivo, siempre va a estar motivado. Y mis objetivos, en vez de bajar,
han subido, o sea, ha subido el número de cosas que quiero lograr. Y en el FIFA, más que una cantidad, por ejemplo, de suscriptores, que les digo, los 100,000, pero los 100,000 es como la placa. Después de los 100,000, se los juro que pues no me va a interesar ya la cantidad de suscriptores. Lo que me va a interesar después va a ser de que, mira, me voy a poner metas personales de cuántos videos voy a subir en una semana. Como este año que subí 10 reviews en un día. Y bueno, 10 videos en un día, que nunca lo había logrado y se sintió bien. Pero bueno, vamos a hacer un icono. Vamos igual a ponerlo el SBC en favoritos para que aparezca ahí. Sí, aquí está. Me apetece hacer uno. Me apetece hacer uno que no he hecho. O sea, no en el video, sino en general desde que los pusieron hoy. No he hecho ni uno. A ver, 92.8. Vamos a quitar este. A quitar a este. Fejir no se puede ir, hay que bloquearlo. Mi objetivo es tener la mayor cantidad de cartas footies y cartas level up. O sea, no planeo mandar así ni una en SBC, a no ser que obviamente me salgan repetidas. Pues ahí sí, pero si no, no pasa nada. Son 3 selecciones, ¿verdad? Ah, no, son 5. Está bien. Mira, Vieira, por ejemplo, era SBC. Zidane ya era muy bueno. Pero aquí, mira, vamos a buscar así cartas especiales. Porque Petit y Balax, mames, esos güeyes lo regalan. Mataos igual me había salido ahorita. Vieira me sirve. Vieira me sirve bastante. A ver, no tengo repetidos, ¿va? No tengo repetidos, entonces eso. Y bueno, ¿qué otras cosas? Las tier list, ahora que me acuerdo. Las tier list también es un tema que yo este año pues le he dado importancia. O sea, subir tier list en el canal, pero no tanta como me gustaría. De hecho, pues yo sé que va a haber gente que se ha de haber quedado con las ganas de ver las tier list de los mejores jugadores del juego definitivas. Pero la verdad es que ya no las hago porque es lo mismo, ¿no? O sea, voy a hacer review, o sea, tier list de 11 posiciones, ¿no? Igualmente si hago reviews de Harry Kane y de todos. ¿Por qué mejor no guardar esa energía para cuando empiece el juego? Yo lo veo así. Cuando empiece el juego es donde pues, más la gente va a tener interés de cosas. Y me van a ver subiendo todo en stream, en 20 cosas. Para mí es más útil guardar la energía ahí. Pero sí, las tier lists también. Las tier lists también van a estar bastante, bastante bien. Lo que sí tenía ahí una idea para estos días, era hacer una tier list de los mejores FIFAs de toda la historia. Era una de esa y otra de las mejores cartas de Ultimate Team, de FIFA Ultimate Team en la historia, que es algo, es un tema que a mí me gusta mucho, como el retro, la nostalgia de los FIFAs anteriores. Es un tema que me gusta bastante tocar. Entonces, pues por si ahí la subo, no se sorprendan, van a decir, ese no era tu último video. Pero era mi último video de FIFA, de FIFA 23. Esta tier list no es de FIFA 23, es de todo. Entonces, pues nada, mencionarlo por si de repente lo subo. Porque tengo la idea, que la vaya a hacer es diferente. Bueno, aquí no salió una mierda, ¿no? Creo que de aquí no hay ninguna carta única. Voy a agarrar a Lam. O a matar, voy a agarrar a Lam. Ahí está. La verdad es que yo no sé si Lam esté saliendo, pero bueno. Los que me salgan en los picks sí me los voy a guardar. Pero bien, a ver, es menor y mayor, ahí está. Momentos únicos del año. Momentos únicos del año, hermanos, también. Miren, yo este año, si algo tengo de pensamiento este año es que no es el FIFA como que con más momentos divertidos, creo yo. O sea, el que me siga de un par de años, pues habrá FIFA 21. Es mi FIFA favorito por un montón de cosas. O sea, a mí sí. Sí es un FIFA que, no sé, me gustó más en general. Pero pues también siento que pasaron muchas cosas. O sea, los típicos momentos claves, divertidos del año, sí superan los de este. Pero este pues tiene sus cosas, ¿no? Desde el Manolangas, en los Totti, tal cual la tragedia de los Totti. O sea, la cantidad de tiempo que streameé en Totti no tiene sentido. Y que el año que viene lo vaya a hacer tampoco va a tener sentido. Va a estar bastante, bastante interesante. Otra cosa, pues la gente que conocí este año. O sea, toda la gente que conocí a través del FIFA. Gente como Rodney. Gente como Late. O sea, Late, no digo, no es mi amigo. Pero fue bastante interesante pues saber que Late juega FIFA. Y
Ahí conocí a... Digamos que yo... Es que yo no... Yo no lo conocía porque me habían dicho unos cuantos que me parecía a él cuando me pinté el pelo rojo. Y nada, justo eso. Le dijeron... Bueno, Rodney creo que le dijo que hicieron esos memes. Pues gente como él... Y también... Pues momentos de Discord, tanto del inicio del año como de Toti con Rivan, con Roxa, con Senpai. Los últimos retos con Senpai también estuvieron buenísimos. Todo eso también es algo que me emociona del año que viene. Más, no tanto los retos, o sea, también. También por Senpai, que obviamente yo me soy súper... ¿cómo se puede decir? Contento, o sea, estoy contento, pero genuinamente, de verdad, no saben lo que me alegra. Pues ver que Lucas, o sea, Camino Qatar, o Camino, ya es Camino, que tanto Camino como Senpai, les está yendo bien haciendo los videos de retos, que no sé si pues los han visto en su canal, si no, dense una vuelta. A mí me pone muy contento, y pues eso también, ¿no? Que el año que viene ellos puedan tener como que ese lado de poder seguir haciendo esos retos, yo lo veo y pues otra vez, ¿no? Como youtuber, como creador de contenido, lo veo y me alegro. Pero, ¿qué les iba a decir? Bueno, los Discord sí me emocionan mucho. Los Discord del inicio del año. Nos vamos a estar abriendo sobres como enfermos. Y día y noche. O sea, que ustedes van a ver en ciertos momentos en stream. Pero pues luego ya va a llegar la noche. Vamos a apagar. Pero nosotros vamos a seguir en Discord. Eso a mí me genera mi emoción. Y eso. Ustedes me pueden decir de este año cuál fue su momento favorito, su carta favorita, su review favorita. Si van a dejar de jugar FIFA, que yo lo entiendo, es un tema que he hablado en stream. Pues al fin de cuentas el FIFA también es una pérdida de tiempo, pero porque eso lo defines tú, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que me sigue y me ha pasado de que, por ejemplo, cuando estaba la situación muy fea del COVID, era de, hermano, me dio COVID, me encerraron, o sea, tengo que estar encerrado semanas y me ayudas un montón a distraerme, estoy jugando FIFA mientras te veo, ¿no? Eso se siente súper bonito. Pero... por eso mismo les digo, o sea, ellos no están perdiendo el tiempo, al final de cuentas, pues es que es ocio, como... O sea, un pasatiempo lo escoge cualquiera. La cuestión es el tiempo que le metas al FIFA. O sea, si ya empieza a ser para ti dañino. Porque... dañino, ¿va? Sí. Porque estás a lo mejor dejando de lado tu trabajo, tus obligaciones. Eso ya es un problema. Y por eso mismo entiendo si va a haber gente que me deje de ver. Pero no porque a lo mejor ya no me quiera ver a mí. Sino porque va a dejar de jugar FIFA. También lo entiendo. O sea, el que me diga en los comentarios eso. Perfecto. Déjame tomar un poco de jugo de naranja. No me deja salir en Kunku. No quiere que lo siga mandando en SBC. Ah, bueno. ¿Qué más? Nada, eso, hermanos. Les digo que... El que vaya a dejar de jugar... Lo entiendo. Y ya. A ver, espérate. No voy a mandar aquí a Witzel. Aquí está. No estamos mandando nada malo, ¿va? No, estamos mandando repetidos nada más. Ahí está, ya se mandó. A ver si me sale algo bueno. Es que si nomás Pelé y Nazario son los que me faltan. No quieren salirme. no quiere salirme nada interesante. Pues voy a guardar a Figo, ¿ya? Sí, pero... Parece que es mejor que haga los level up. O sea, las mejoras de level up. No tengo mejoras de... Sí, tengo una mejora diaria de oro. A ver. Ahí está. Plata. Ahí está. Sí. Bueno, otra cosa también de EAFC que va a estar bastante interesante. Porque estuvo bastante interesante FIFA 21 por eso. Es que vuelve la Eurocopa. Vuelve la Eurocopa y pues van a volver esas cartas. Se me olvidó el nombre, pero
ustedes saben de qué cartas hablo. Algo así como esta de Acuña, FIFA 21, mira. Como esta carta de 98 de Acuña, esta mera. Esta tenía 5 de skill, 5 de pierna mala y era Dios. Igual Paredes, que terminaron subiendo. Ahí está Paredes mejorado. Argentina, finalista de Copa América. La bestial carta de Marcos Acuña en TIC Sports. Que es algo de Argentina, ¿no? Si no estoy mal. Pero eso. También eso le va a dar bastante juego a EA. Sí, para sacar cartas mejorables. ¿Esto qué es? Es un 1085, ¿va? Sí. Ahí está. Pum. Lo llenamos. Uno de los que más sale es hierro, ¿eh? Hierro no deja de salir. Vamos a estar aquí. También cuando empiece la web app, tal vez, o sea, no, otra vez son cosas que son ideas y no estoy asegurando qué voy a hacer. Pero me gustaría aprender aquí en YouTube. Me gustaría, o sea, stream. Me refiero a stream. Me gustaría aprender stream aquí en YouTube. Estaría bastante bien también. Que ya tiene muchísimo que de la última vez que hice stream por aquí. Para saludarlos, porque pues yo sé que hay gente que no usa Twitch y no tiene por ahí la... No sé, nada más no quieren. O sea, no quieren usar Twitch y pues prefieren verme aquí. A ver, 88 me la dio justo, pero falta un TOTS. Así, y aquí vamos a poner... Un 70, a ver cuánto baja. Ya, está bien. Tenemos un pick. Dame algo así único. Renato. Mira, Renato está bastante god, Renato para coleccionar está bastante god. Otro 1085. Menor a mayor. Mínimo 76. No, es mucho esto. Es que las cartas de oro, se los juro que no se me habían acabado y... De un momento a otro fue de... Verga, ya no tienes cartas. Ya no tienes cartas para mandar. Aquí vamos a poner un 94 y otro 94 para que suba. Ahí estoy cerca. Para la gente que haya jugado Last of Us 2, ya me lo voy a terminar. Lo estuve jugando. No había jugado ni el 1. Y este año jugué el 1 con un amigo. El 2, otra vez estoy a punto de terminarlo. Y bastante buen juego. Esto que le critican mucho, yo sé que pasan cosas en el final. De hecho, ya estoy spoileado. Y sí, tiene cosas criticables, pero aún así el juego a mí me ha encantado. O sea, de lo que he jugado, la verdad, no tengo queja. Y bastante bueno. A ver si en Twitch jugamos así algún juego durante el año. O sea, juegos me refiero de... Pues que no tenga nada que ver con FIFA, vaya. Por una desconexión. Vamos a mandar a este Reinhardt igual. Casi 89, pero no pasa nada. Es para mandar los repetidos. Ahí está Fred. Ahorita me salió Benzema. Mientras estaba grindeando. De hecho, también me salió Lucio. Que Lucio no salía. O sea, Lucio parecía neta que no... O sea, no salía ningún puto sobre. Lo había comprado. Me salió y fue de... Bueno, pues ya tengo carta. ¿Qué jugadores me faltan? Es que me faltan 99. Sí quería hacer una plantilla de 99. Por eso mismo les digo que estaba dudando si subir este video hoy o no. Capaz, otra cosa que puedo hacer es todo esto, ponerlo, pero luego ya al final a lo mejor mostrar de que miren, ayer salió tal jugador. O sea, yo a Messi sí me da mucha pereza hacerlo. Y Carvalho según yo no me va... O sea, si me lo hago, no me cambia mucho. No, porque es de 96, es 96 de media. Y la verdad es, no, por lo que pide, me da pereza. Me da pereza hacerlo. Aunque bueno, no es tan... O sea, sí me lo podría acabar medio rápido, pero... No. 96 de media. No sé. Lo que vamos a hacer ahora es esto. Quiero hacerme los footies. Nada más déjenme bajarle al clima. Ya quedó puesto. Quiero... Ah, sí, les digo que quiero hacerme estos piquerinos, diría Roxa, para... Para buscar los footies que me faltan, güey. Ah, chinga. ¿De dónde saqué tantos 75? Pues sí, habría un par de mejoras nomás, ¿no? Un poquillas. Bueno, está bien.
Ponemos aquí este, ponemos a Cross, que Cross se tiene que ir, ponemos a este, ponemos a este. ¿Así me da? No me da. Tengo algún 77, un 77 me daría ya. No. La otra es poner un 95. Un 95 que pueda mandar, pero no tengo 95 que quiera mandar. No. O un 96, la otra. Pero es que no, o sea, si no tengo 95 es 96, ¿por qué tendría? Porque Seedorf lo guardé. Bueno, Kimmich. Kimmich es una mierda. Ah, es 89. Hermano, estoy flasheando. No, no, no. Me hundí bien gacho. Pensé que era 88 lo que pedía. Me acostumbré a lo que pide Level Up. Vamos a poner un 91 o algo así. Así lo mandamos. Ya que. Aquí está. Lo bueno de esto es que mira, nos dan platas, nos dan oros que no voy a vender. ¿Quién quiere monedas? Tengo 3 millones. Ahorita si me falta alguna carta así que diga, mira, no me ha salido, la compro. Ya. Como Lucio. Y bueno, me terminó saliendo. Me terminó saliendo el pinche Lucio. A ver, 95, mínimo no, 87. 86. Ahí está. Otra vez. Otro más. Y ahí está perfecto. Sí. Mandamos y tenemos un pick de footies. De momento no me ha salido ningún pick con todo así de que ya lo tienes. Y mira, ahora tenemos a Ginola. Ginola es una carta que no había sacado y está bastante bien para la colección. Está bastante bien para la colección. Este sí, por ejemplo, lo descarto con 11.000 monedas. ¿Y por qué lo descarto ese en vez de usarlo? Pues bueno, es que 91, o sea, es lo que sacas en un 1085 sin esfuerzo. Ahí sí, para que vean, es como, bueno, ¿para qué? Aquí vamos a poner mínimo 78, para que se llene, y ponemos aquí un par de medias altas, y a empezar de cero esto, 86, 87, 90, y no da. Ahí está, ya dio. Lo mandamos. A ver si estuviera bien. ¿Qué dan los sobres de la tienda? Sobre pequeño de prórroga. Sobre pequeño jugadores únicos. Sobre jugadores únicos. ¿Qué te da este sobre? No te da nada. O sea, ¿y luego qué te da? Un sobre de oro. No. Es para que metan ahí un sobre de... Ay, es un sobre de 50k. Man. Pero es para que metieran un sobre de 400k, algo así, ¿no? Pues para la gente que tiene monedas. Yo digo, ¿no? Yo diría eso. A ver si nos sale aquí algo interesante, ¿no? Pero bueno, son medias. Son medias. Para el que le dé pereza comprar. Ya, para que te dé pereza comprar. Das cabrón, ¿eh? A ver, menor o mayor, 82. Y mira, no tengo medias. O sea, digo, no me salen las medias altas. Tengo muchas medias, mejor dicho. Entonces, aquí pongo esto. Y pongo mayor de 95. Mandamos 1, 2, 3. Y con este no daría. No, se queda corto. Hasta, ahí está, ya. Ya dio. Lo hacemos. Y... ya no me va a salir nada de lote, o sea, estoy seguro que hay Neymar. No sé si está Neymar, la verdad, a lo mejor y no. A lo mejor y me estoy equivocando. No sé qué. Bueno, Lewandowski, está Lewandowski, pero es que les digo no. De verdad que no lo veo, no lo veo. O sea, no veo que pueda sacar a Lewandowski. Porque si se sienten como nerfeados los sobres, como que las cartas verdaderamente buenas no salen. Benzema me salió, pero después de un montón de sobres. No había pasado desde que hay así cosas repetibles de que 1085, 1084. Miren, ya va a finalizar mañana, se lo van a quitar. No sé qué vayan a mejorar. Tengo 245 repeticiones. A lo mejor a ustedes se les hace poco. Estoy seguro que va a haber aquí gente que yo hice 1000, yo hice tal. Pero no, yo no había hecho
Yo no había hecho tantas. A ver, Barán. Menor a mayor, 84. Ya parece que ahora sí ya no tengo medias de 83 y ese tipo. Vamos a poner 75. Sigue sin bajar. Otra vez 75, 89. Otra vez tengo que bajar. Ahí está, mira, justamente dio. O sea, casi justo. Mandamos, guardamos a Varane. Tenemos dos 10-85. Tenemos a Kevin De Bruyne y Mahrez. Vamos a hacer un level up. El level up que me falta. Es que, de hecho, level ups ya no me faltan así muchos. O podríamos dejar de hacer level ups y hacer nada más los footies. Buscando tal vez a Messi. Porque les digo, si meten a Messi en SBC, no lo voy a hacer. No, me da mucha pereza. De verdad, lo digo de verdad. Si no tuviera Cristiano, no me lo haría. O sea, yo creo que no me lo haría. Sí me daría bastante flojera. Vamos a meter un 82. Y vamos a meter un 81 aquí. Ya debería de dar. Mandamos a Mares. Y a ver si me sale. Ah, ya sé que quería sacar a un Raúl Jiménez. Ya tengo dos Raúl Jiménez. O sea, no que son tres. O sea, son tres versiones, ¿no? De Raúl Jiménez que puede sacar, creo. Y quería. Quería justo la última que no tengo. Si son dos, ya las tengo, pero según yo son tres. Vamos a buscarlo. Jiménez. Mira, yo tengo esta y tengo esta. Falta esta. Esta está buena, güey. Esta está muy buena. ¿Y cuál es la que más le gusta a la gente? ¿Esta, me imagino? ¿O esta? Creo que esta, ¿no? No. A la gente le gusta más esta. Las tres son buenas. Pero sí. A ver. Ah, no, espérate, no. Ya lo se guarda. No, voy a guardar a este porque era SBC y ahí lo metió en el lote. Entonces, como carta rara de colección. 88, ahí está, ya me dio. Mandamos. Y les dije, ya. Ya los demás me dan igual. Ya tengo todos los que yo necesitaba. Justamente les digo y miren, es lo que me dan. Acabamos level up. Level up ya no voy a hacer. Icono. Voy a hacer un icono. Si no me sale algo interesante, mira, estamos manifestando las cosas buenas. Ojalá EA nos dé algo bueno en este pick. Espérate, no mames. Si mandaba a Raúl Jiménez, lloraba, güey. Vamos a poner aquí 88. 87. ¿Qué falta aquí? Falta alguna media. Ya no tengo medias para hacer. No, mira. De hecho, lo mejor es con esto. Hacer un 1085. Pero estoy loco, hermanos. Yo estoy loco, estoy chisqueado. Estoy desquiciado. No. No. A lo mejor no. No, porque luego me voy a arrepentir. Voy a terminar arrepintiendo de eso. Me va a dar flojera hacer un 1085 de. ¿Sabes? Sí. Ahí está. ¿Falcao era el último repetido? Sí, era el único. Oretzka. Mira, Beckham lo voy a guardar. Beckham es carta única. No me había salido, se lo juro que no me había salido Beckham. Menor a mayor, 80. No nos quedamos a nada, entonces vamos a poner este y ya me da. Ahí está. Guardamos. 1085. También no me han dado ningún Shadowban. O sea, yo sé que no he hecho así una cantidad tremenda, pero hoy, por ejemplo, sí he estado metiéndole bien cabrón al crafteo y me sorprende que no me hayan dado todavía un pequeño Shadowban. Si me dan, pues ahorita me voy a la consola, no pasa nada, pero solamente es un comentario. No me den Shadowban. Y ahí estaría bien, podemos seguir así. 35. Aquí ponemos Saha. Aquí vamos a Brand. Aquí ponemos esto. No mames, no da. Así ya debería de dar. Justo.
Con este 1085 hacemos... Vaya 1085 de mierda. Pero con esto hacemos esto. A ver, quitar plantilla. Duplicados. Vamos a poner menor a mayor 80. 88. Vamos a poner a Goretzka. Me das igual. Maguire, me das igual. Götze. Supongo el Cataplín. 88. Y... 87. Mandamos y veremos que nos sale en este icono. Que como no nos ha salido nada, Xavi, bueno. Nazario, pues te compramos. Ya da igual. ¿Cuánto cuesta Ronaldo Nazario? No me aparece. Nazario, ¿cuánto cuestas? 1,000,000. Pues 1,100,000. ¿Y Pelé? Si siguen 2,000,000. Por andar abriendo sobres, no voy a completar a Pelé. 2,500,000. Creo que este tiene más valor porque es 99. Que mira, siendo 99, vamos a comprar a Pelé. Se me hace que vamos a comprar a Pelé y voy a mandar a la verga a Nazario. Igual, no completaría los dos. O sea, debería... Si quisiera juntar monedas, o sea, sí. Pero hay un detalle. Que es que abrí dos sobres. Y aparte Lucio. O sea, Lucio también me pegó fuerte porque lo compré y le perdí como 300k. Que bueno, para esta acción de comprar a Pelé y a comprar a Nazario, afecta. Pero fuera de eso, pues no pasa nada. Lewandowski, por ejemplo, ¿cuánto cuestas? 700. O sea, si cuesta... Ahí sí me hubiera... No, 1,000,000. Es lo mismo. Da bien. Entonces vamos a quitar el icono. El icono es una mierda. O sea, el icono hay que repetirlo muchas veces para que te salga algo de lo interesante, de lo que la gente busca. Entonces, mejor pasemos de ahí. Y aquí vamos a bajar la media. 88. Pasamos. Ahí está. Aquí ya valimos verga. Uh-huh. 1085. Lo abrimos. Oye, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, mientras más digo que está nerfeado, más, o sea, peor sale. No más peor, ¿no? Cambié la palabra, no dije más peor. Ahora abrimos otro porque no sale ni mierdas. Bueno. Todos los mismos footies que ya tengo. No me puede salir Lewandowski, no me pueden salir otros. Aquí vamos a poner mínimo de 77. Nomás tengo dos cartas. Pues vamos a poner 76. ¿Cuántas cartas de 76 tengo? Una. Ah, falta un tots. Aquí ponemos a este y ahí está. Ahora sí lo mandamos. Busquets, ahora vamos a hacer estos 4 picks de footies. La verdad es que no me apetece hacer a Maldini, hacer a Eusebio, hacer al Niño Torres. ¿Qué pide el Niño Torres? Cedido, y es que me imagino que pide bien poquito, ¿no? O sea, esto ayuda, pues porque son medias, digo, son cartas de oro. Lo voy a hacer por eso, pero a los otros no, porque sí me da mucha pereza. Menor a mayor, oro. Mira, ahí 75 tengo. Luego 82 de media, es lo que les digo, esa 82 de media. Pues no mames. Mayor a menor, del Atlético no, o sea, de general. Aquí es poner unos, no un 90, un 91, algo así. 91. 91. Ay, tengo que poner uno del Atlético. De la Liga Atlético de Madrid. 800. Este, Reguilón en 700. Guardamos. Ah, bueno, y en la lista tengo aquí medias. Mira, ahí está el Lucio. Vamos a enviar estas medias que sí me van a servir. Las iba a vender. Pero bueno, ya qué sentido tiene. Buscamos a Reguilón. Reguilón. Aquí. Lo puedo cambiar por Sommer.
Mira, justamente da 82. Entonces ahí está bien. 86. Pues ponemos 91, mínimo 76, ¿no? Así mayor a menor. No. O sea, sí, pero vamos a bajarle. Y vamos a poner 75. Y ya con esto bajamos. Uno. Otro. ¿Qué era? 86. Sí, 86. Ahí baja, pero pues ya nada más es cuestión de subir con un par de medias aquí de 87 y ahí está. Ya no tenemos al niño, estos me están echando mentiras. Faltaría la plantilla de 85. Siempre se buguea así esta mierda. 75, mayor a menor. 85. El jugador lo tenemos, ¿no? Según yo. ¿Fofana está repetido? Está bug, ¿no? Está bug, me imagino. 85. Y... sí, cierto, ya está. Bueno, niño ya lo tenemos. Sí, Fofana estaba repetido. Teníamos dos cartas repetidas. Hacer un 10-85 con estos repetidos. Y ahorita vemos qué hacemos con... o sea, con todos los sobres que vamos a tener, pues vamos a... a inyectar una buena cantidad de cartas que sí se necesitan ahorita mismo, mira. Tenemos que poner platas. 88, ¿qué falta? Ah, falta el Tots. Ah, bueno, el niño no. Por respeto, porque nos ayudó, no lo vamos a mandar. Sí, no, es que no. Bueno, no. Vamos a poner aquí. Y así los mando. El chiste es mandarlos repetidos, no pasa nada. Si nos pasamos de media, porque pues ya tenemos aquí un sobre Electro Premium. Son cartas de oro. Esto nos va a dar cartas de oro. Está bien, un 87. Este no me va a dar nada, me imagino, pero son cartas de oro. Y este 1085 nos da, mira, buenas medias. Muy buen Donnarumma que vamos a usar aquí. Vamos a ponerle menor a mayor. Y un mayor a menor de media 94. Lo mandamos. Estaremos traicionándolo, pero sí, siempre sale. No pasa nada. Está bien. Estaríamos mandando, digamos, dos medias. Porque son los repetidos más dos medias. Lo demás es plata. Entonces ya todo esto es de beneficio. Miren. Lo que... los footies, güey. Por no mandarlos. Menor a mayor. Otra vez. Y este se queda nada. O sea, esto con un par de 77 ya nos da. Miren, menor o mayor, 77. Ah, pero falta un Tots. Falta un Tots, cabrón. A ver. 89. Y aquí vamos a poner bronces. Para forzarla lo máximo posible. Uh-huh. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer un pick. Si nos sale todo repetido, se acaba. Esto se acaba. Ya no ya no la forzamos. 85. Hasta que baje esto. 85. 85. Por aquí. Ah, es que era 89, ¿va? Se me olvida. Pero ya, con esto. Ahí está. Tenemos un sobre, aparte. Recuperamos al Scenic. En el sobre sacamos un Maguire. Y vamos a hacer un 10-85 para no quedarnos así pobres. Por el 76. 76. Ponemos esto. Esto. Estoy en situaciones críticas. 93. 88. Dame un buen sobre. Más o menos, está bien. Ya lo voy a mandar en el de 92 porque ya
Ya me desesperé. Quiero que me salga algo. No tengo alguna media 96. Tengo a Salah. A ver, Tchouaméni no lo vamos a mandar. Pero a este sí lo podemos mandar. ¿Ahí me da? No, no da. Sería así. Vamos a ver qué sale en este player pick. Es una señal. Terminamos. No, ya terminamos por ahorita. Busquets repetido, mira. Justamente Busquets repetido. Voy a ver si se puede hacer un último 10.85 ya para terminar esto. 97. Esto aquí. Esto aquí. Y aquí esto. Ah, pero falta un TOTS. Y pues TOTS. Ahora sí que ya no tengo. O sea, TOTS mandable más que Salah. Más que Salah y Salah. ¿Por qué no? Lo mandamos. Sí. Para quedarme sin ese Busquets repetido. Y ya. Me quedo esto. Pues ya está. Ya terminó, porque les digo que no. La verdad sí me da pereza hacer a Rooney y a este... A Del Piero. O sea, Del Piero son una cantidad de plantillas que me dan pereza full. Porque no es Ronaldinho, no, ¿saben? No es Ronaldinho. Incluso son 33 plantillas, pero... O sea, es una carta de 16 plantillas. Henry son menos plantillas y es el mejor... Casi, de aquí. Sí, por no decir que es el mejor. O sea, Mataus puede ser mejor, tal vez, en su posición. Pero Henry es muy god. Y por eso les digo, no. Carvalho ya me da pereza. Esto me da pereza. O sea, lo único que haría son los footies. Porque los iconos, a lo que parece, es complicadísimo. Se ve complicadísimo sacar uno de los buenos, que son dos los únicos que quiero. O sea, no hay nadie más. Porque ¿quién más te puede salir? Si te puede salir, no sé, Jairzinho, pues no. O sea, no me interesa Jairzinho. No sé, Cantona, creo que te puede salir. Pues son ejemplos los que ahorita se me ocurren, ¿no? La verdad es que ese tipo de cartas no me interesan mucho. Se fue a 50 minutos el crafteo, hermanos. Yo pensé que... Se los juro que pensé que llevaba menos, güey. No mames. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a hacer un pequeño club tour. Reflexión. Más club tour, más cosas. Bueno, también decirles como mis cartas favoritas por posición. Mira, de aquí me faltó Rashford, Dybala, Dembélé, Lewandowski. Messi sí lo saqué. Este equipo no es, porque aquí me estaban ayudando a sacar el objetivo del 1082. Sí, hice un 1082 para AFC, ¿verdad? ¿O no? Bueno, no sé si era eso, pero... Un 1082, pero bueno, lo hice. Ya está ese objetivo. Me ayudaron. Puse una formación aquí de 3. Bueno, esta no es de 3, pero esta es mi... Este es mi equipo. Antes de ahorita hacer unos cambios. Porque Busquets no está en su posición. Que es el que le da química a Jordi Alba. Pero les digo que aquí hay que agregar varias cosas. Primero, 99. Tenemos varias 99 que agregar. A Kane lo hice antes de empezar el video. Entonces por eso lo tengo ahí. Pero pues yo sé que no puedo conseguir el 99 perfecto de media. O sea, en una plantilla. Creo que no puedo. Si no estoy mal, entonces vamos a ver, mira, 99, y o sea, es que aquí que faltaría, o sea, les digo, según yo no se puede, a ver, 98, 99, o sea, de poder ustedes pueden, la cuestión es que yo pueda. Pelé es una variación. Ahorita lo meto, Pelé. Messi aquí. Mbappé, Lewandowski. Ese es el pedo. O sea, aquí necesitaré meter 1, 2, 3. Ahí da 99.
Y no hay ningún 98. Bueno, hay un 98. Quiero ver con cuántos 98 da. No. Es justamente esa cantidad. O sea, me faltan 3 cartas para tener media 99 perfecta. Y obviamente... Ah, bueno, el 98 sería... ¿Cómo se llama? Lucio. Pero sí, no, ya no. El 99 no lo voy a conseguir. Me hacía ilusión un poco, pero ya, o sea, está bien. No pasa nada. Ahora vamos a hacer el equipo, el mejor equipo que pueda hacer en mi cuenta. Esto es para empezar en mi cuenta. Lateral derecho, tenemos varios muy buenos. Por ahí Tavernier de 87. Pero, pues bueno, el mejor lateral del juego para mí no está. Y no está aquí, está como mediocampista, que es Marcos Llorente. Llorente es el mejor lateral, a mi parecer. El mejor portero es Donnarumma. Declan Rice me gustó mucho, no le hice la review, pero me gustó mucho como central. Pero bueno, ya me salió Lucio. No tengo a Konaté porque no me lo hice en esta cuenta, yo lo hice en otra cuenta. Declan Rice es muy bueno, pero Varane me salió y... O sea, me salió hoy, pero cuando lo probé me encantó. O sea, es buenísimo. Para mí el mejor lateral izquierdo, para mí, es Roberto Carlos. Ya lo saben. Mataos es el segundo mejor mediocampista del juego. Aquí en Bellingham sería el primero. Tal vez aquí faltaría Ture. Es el que no me salió. Me salió Goretzka hoy, que Goretzka es bastante bueno. De igual manera... MCOs, o sea, cartas de ataque. Según yo, aquí no puedo cambiar mucho. Henry me gusta más que Haaland, pero bajaría la química de algunos, entonces lo voy a dejar así. Y Ronaldinho igual. Pero así alguna carta que pueda cambiar en este equipo. A ver, por química podría cambiar, según yo. Pero sí, por jugadores, según yo, está muy bien hecha ya. O sea, no veo algo que diga, ¿sabes qué? Tengo que cambiar esto. Otra cosa, ¿no? Les había dicho. Pelé. Pelé 99. No es la mejor carta del juego, pero me parece buenísimo. Y es un 99, es Pelé. Vamos a gastarnos las monedas en él. Por gastarlas en algo. Por poder gastarlas en algo. A ver. De la nada subió, ¿no? Mientras grababa el video. Aquí ya tenemos a... Pelé. Ponemos aquí. Banca de 99. Y... preguntas, ¿no? El mejor portero del juego para mí es Donnarumma. El mejor lateral derecho del juego para mí es Llorente. El mejor lateral izquierdo es Roberto Carlos, siguiéndole Capdevila. Los mejores centrales del juego, a mi parecer, son Van Dijk, MCD y Varane. ¿Quién está por detrás? Lucio, Konaté, esos, ya saben. Luego, los mejores mediocampistas, dos mejores mediocampistas del juego me parecen que son Bellingham y Mataos. Ya después, De Bruyne, Touré, principalmente Touré. Les digo, Touré podría estar aquí bastante, o sea, encajaría. Mejor delantero centro del juego, Mbappé y Cristiano. Luego Henry. O sea, Henry podría estar, les digo otra vez, de aquí de titular. Y el MCO es más complicado. El MCO hay muchas cosas. O sea, Neymar, te podría decir Neymar. Pero es que es Neymar, puede ser Messi, puede ser Ronaldinho. Luego mejores extremos, porque no lo dije. Mejor extremo izquierdo para mí es Vinicius. Y el mejor extremo derecho, perdón, del juego. O sea, que tenga la posición, no sé, es que tenga la posición es complicado. Si Henry tuviera la posición de extremo derecho, sería el mejor extremo derecho del juego. Pelé puede ser el mejor extremo derecho del juego para mí. Sí. Para mí, ni de chiste, Diaby es el mejor extremo derecho del juego. Es muy buena carta, o sea, sí. Alexis tiene posición de extremo derecho, así como duda. No sería el mejor, pero... Alexis, por ejemplo, si le quise hacer la review. ¿Alguien le hizo review a este Alexis, por ejemplo? Vamos a buscar Alexis Sánchez. FIFA 23. No, nomás una persona le hizo review. Ya vi. Ahí está.
Bueno. Pues ya. No tengo mucho más que decir. Así cartas especiales que tenga. Pues bueno, que hayamos sacado ahorita. Entre, o sea, ayer, antier, hoy, esta semana. Pues ahí pueden ver unas cuantas que estuve sacando, pues como para tener ahí en el club guardadas. Pero tenía muchos SBCs, nada más que eran, no me acuerdo en qué momento. Habían que hacer varios SBCs y mandé muchos SBCs en plantillas. Pero pues lo hice de chill, o sea, la verdad es que no me hacía así de, no mames, no, qué dolor mandar esta carta. No, la verdad es que no en ese momento. Me gustaría que estuvieran ahorita, pues sí, pero pues está bien, al final de cuentas el FIFA es tan cíclico que es como, hermano, o sea, se va a acabar el juego y, o sea, que ya se va a acabar. Se va a acabar el juego y vamos a estar jugando un nuevo juego con cartas nuevas. Y vamos a estar todo el año igual y luego se va a acabar el FIFA. O sea, mira, aquí están las tres cartas de Raúl Jiménez. O sea, se va a acabar el FIFA y va a empezar otro y ese club que tanto trabajaste también se va a ir. Entonces, es como, yo creo que va como un... Está un poquito ligado con el materialismo, así como no te aferres tanto a las cosas y más si es un videojuego, es una cartita que ni siquiera es física. Pues que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Guendouzi, Camavinga, Fekir, Terrier, tal. Esta es la carta más especial que tengo, yo creo. Sí, esta es la carta que entre Tavernier, que a Tavernier sí lo guardé por respeto. Sí dije, no, o sea, sí, yo creo que sí lo mando, sí es una falta de... Una falta de respeto mandar a Tavernier. Aparte de Tavernier, pues Shearer. Shearer aquí está. Más goles que partidos. O sea, cuidado. Shearer, a mí ya saben que a mí me encantó Shearer. Una cartaza. Me gustó mucho. Aparte que la review la hice antes de irme al Pal Norte. Un festival de aquí de donde vivo. Bastante, bastante godo. Pero bueno, ¿qué les puedo decir, hermanos? Espero les haya gustado el video. Si fue así, denle like, suscríbanse. Pues nos esperan muchas cosas en EFC. Lo van a ver pronto. Y gracias por acompañarme un año más. Los quiero mucho. Y pues nada. Gracias por todo. No sé qué decir, la verdad. Los amo. Esto ha sido todo. Yo soy Frafilter y nos vemos hasta la próxima. Chao.